Si tú me lo pides, voy corriendo a tirarte. La basura, mami, no vayas a lastimarte. Mami, lo que quiero es cacharte, o sea, atraparte. Como se dice en otra parte, métetela en la boca y por la nariz. La prueba molecular para que te alejo del COVID. Hazme caso o me agarra una puta. Puta depresión. Dile fuerte quién tú eres, papi. Ricardo, tío, eres 4628-9433. Tu apodo, imbécil. Buena parte, hermano. Ay. No sé lo que me pasa cuando estoy contigo. ¿Qué te pasa, mami? No ordeno bien las ideas ni lo que digo. No ordeno, mami. Pero ya me cansé de ser tu amigo. Me cansé, bandolera. No sé que suene atrevido, pero te amo a doble sentido. Me pusiste rojo la cabeza. Me sonrojé de la vergüenza. Oh, con tu mirada haces que se pare. Mi corazón hace que se apague. Si tú quieres esta pieza, oh, bailar conmigo esta pieza. Esta excusa para bailar con. Y tenerte encima de mi canina. De ti tenerte cierta de la canina. Mami, tú tienes un culo. ¿Qué? Un culo de cualidades. Mami, yo soy vergonzoso, no me salen las palabras, prefiero yo darte un oso. Escucha bien esta parte. Quiero rozarte, o sea rosa. Yo solo quiero que olvides un nombre. Tú das todo por él y él no te corresponde. Quiero enseñarte que la tengo enorme. Esta es la Marta la que no responde. Peligro, suéltame el perreo. Excelente, malo. Siempre fue Ricardo Mendoza en el audio. ¡Alonso, cuando quieras! Estamos al aire, mis conchas de su madre. Otra más. ¡Alonso, cuando quieras! Estamos al aire, mis lobos de Wall Street. Otra más. ¡Alonso, cuando quieras! Estamos al aire, mis tontas queen. Qué bajo. ¡Bravo! Qué bajo. Pensar que hoy es un nuevo día. Yo sé que suena tontería, pero por algo me tengo que despertar. Abrir los ojos, saber que ese día, que tengo más de una vida. Si no me da placer, sé que no es normal. Tengo que despertarme hoy. Señoras y señores, un domingo más aquí en Hablando Huevadas. Hoy con un programa muy especial. ¿Por qué? No lo sé. No sé por qué es especial. Es un programa especial porque no somos los mismos de ayer. Es correcto. No somos los mismos de hoy. Solo sé que somos Hablando Huevadas. Hablando Huevadas. Wow. ¿Cuántos días de pandemia tenemos en la actualidad? Creo que ya pasamos el año, ¿no? No, el año se pasó. El año ya se pasó. ¿Quién le cantó cumpleaños al COVID? ¿Dónde está, carajo, mi serenata con Bartola en la catedral? Ahí afuerita, carajo. Feliz cumpleaños, COVID. Te deseamos a ti. Que lo cumpla feliz. Te deseamos a ti. ¡El COVID! Listo. El COVID ya tiene más de un año de cumpleaños ya de estar con nosotros. Queremos que mates al cojo. Queremos que mates al cojo. Queremos que mates al cojo. Los abuelitos ya se están vacunando. ¡Los abuelitos se están vacunando, carajo! Porque no hay nada peor que ver un abuelito morir de COVID. Es triste. Es muy triste, hermano. Yo creo que los abuelitos mueran de causas naturales, de infartos, de diabetes, de esas cosas que lo matan a los abuelitos, no de COVID. O por causas geográficas, ¿no? En todo caso, por huaycos. Huaycos. Terremotos, algo que no se espere, ¿no? Que de repente, hambre. Claro. No. O sea, yo la verdad, no, yo preferiría morir nadando en barro que ahogándome, ¿no? Asfixiándome, ¿no? Exactamente. O sea, hay preferencias de cada uno, ¿no? Yo no me meto con eso, pero los abuelitos están ya siendo vacunados.
es una cosa muy, 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 muy particular. Uh-huh. No sé si te enteraste que la gente ha estado yendo a la... Yo pensé que era para, así, abierto para todos. No, no, no. Tienes que ir con... particular. No, tienes que ponerte tu... es particular. Es particular, ok, ok. Tienes que ir con tu DNI. Ok, tu DNI. A la zona... Requisitos para ir a vacunarte si eres viejo. A la zona que te toca. DNI a la zona que te toca. Si tú te mudaste hace años. Te mudaste hace años, atención, ¿ah? Y no cambiaste tu DNI. Si no cambiaste, atención, ¿qué hacer si no cambiaste el DNI? Muérete. ¡Ey, ey, ey! No, 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 yo creo que no son las indicaciones es correctas. Es que eso era hasta ayer. Hasta ayer, ok. Pero hoy día ya felizmente cambiaron porque no van a ser pobrecita la señora que tiene 150 años. Claro, y que le han dicho, señora, usted está registrada en Portugal. Correcto. Cuando era esto, este dominio de Portugal. Ok. Así que se va a Loreto. Se va a Loreto. Muy fino, muy fino, muy fino, muy fino, muy fino. Me gustó, hermano. ¿Te gustó? Me gustó. Es que es muy elegante. No, pero yo te lo celebro, hermano. Y te lo mandaron a Loreto, mi causa. Y sí, pero señor, yo ya con la justa, pues, estoy ya que... Claro, a mí claro. Me falta el aire porque ya consumo poco. ¿Sí o no? Consumo poco, de verdad. Hermano, pero... Señor, por favor, vacúneme. Pero ya lo cambiaron felizmente hoy día. Estaba ahí Gunter Rabe, que de paso... ¡Vacúneme a Gunter, por favor, que se nos va! Está ahí exponiéndose. Están esperando, le falta un año nomás para entrar a la edad mínima. Carajo. Para que entre en la jubilación, aunque sea, ya, y deje algo para las criaturas. Hermano, quiero pedir una pausa a la comedia. Pausa a la comedia. Pausa a la comedia. Exijo una pausa a la comedia, un alto a la comedia. Para una pausa, Elenita. Tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. Dañino es una palabra muy difícil. Dañino. 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 Dalliro. Dalliro. un alto a la comedia, quiero pedir. Ok. Ayer estaba en mi carro aproximadamente a las 11 de la noche. Uh-huh. Cuando salimos de esta oficina derrotados al no recuperar los archivos. Claro. ¿No? Pues perdimos la mitad de archivos del día de ayer. Que yo prometo. Que tú prometes. Que voy a tratar de recuperarlos. Ok, hermano. Probablemente si ustedes están viendo que he cambiado de polo durante toda la transmisión... Es porque lo recuperaste. De nada. Ok, si cambiamos de polo... Bueno, yo he venido con el mismo. A mí me dijeron, no te bañes, yo no me bañé. Hermano, estás con la misma carca ayer. Yo soy obediente, hermano. Si mi bigote creció de una escena para otra, hermano, ese ya es... Ese ya es. La genética, cuando uno es robusto y le salen sus vellos. Ay, hermano, tú eres de verdad que vikingo, carajo. Bueno, después de irnos decepcionados de acá a las 11 de la noche al ver que Alonso la había cagado y que perdió la mitad de archivos. Uh-huh. Y que tú te has comprometido a recuperar. Exactamente. Me voy con mi carro a muy altas horas de la noche, 10:45, 11 de la noche aproximadamente, con mi permiso correspondiente de telecomunicaciones de mi empresa. Está aquí en el cruce de Ricardo Palma con Vía Expresa. Pasó la República de Ricardo Palma. Donde hemos puesto nuestras antenas. Donde hemos puesto nuestra empresa de telecomunicaciones. Ahí está, tenemos telecomunicaciones, antenas. Ahí están nuestras antenas. Tenemos unas antenas, ¿eh? Conejo. Probemos de señal a Willax. O sea, si Willax se ve en Miraflores es gracias a nosotros. Exactamente. Y veo a un señor de muy alta edad. Calculo yo, 19293, pues. Ah, 9293. No. Ah, bien viejo. No. O sea, ya estaba en tiempo extra, pues, ya de... Ya había acabado el partido. El Pep Guardiola estaba que se agarraba la cabeza. Decía, ¿cómo lo empatamos, pues? Ahí estaba el tío, pues. El tío era el tiempo real, pues, en persona. Claro. Esa persona que cuando... Que él va a decidir cuando muera. Él va a decidir, claro. Y cuando muera hay que cortarle la cabeza y una estaca en el corazón. Que, hermano, que si tú pasas por ahí y lo ves al tío, mi querido 92-93. Tú pasas por ahí, hermano, con un silbato y el tío se deja caer. Se acabó el partido, el tío. Ya se acabó. Se acabó. El bomba va a ser... Se cae mi tío. Lo dio todo. Lo dio todo. Entonces, ni para el cambio de camiseta. No, ya no le da a mi tío. No le da ya. La cosa es que veo al señor. Entonces estaba vendiendo algo. Creo que caramelitos, algo estaba viendo. Entonces lo llamo, pues. Lo llamo, pero no me escuchaba. Entonces le toco claxon, voltea y me mira, pues. Y viene, se acerca. Y le doy un billetillo. ¿Ok? Y le digo, vete a descansar, papi. Eres muy importante para mí. Te quiero mucho. Te quiero mucho. Eres un soñador, un luchador. No sé por qué luchas ya. Y le doy el billetito, pejón. Y no te dijo... ¿Eres? Y me dijo... Yo pensé que tenía la cabeza de oso, no de ronzoco.
Yo conozco un oso. Tú has venido un tapir. Un tapir ha venido. Qué raro. Está variando, ¿no, señor? Está innovando. Puta madre, hermano. Que casi la tiene. Él me dijo, ¿eres Jorgito Lima? Luna. Luna, señor. Jorgito Luna, no Lima. Luna. Ana, y solamente contaba esto para decir que no grabé. Okay. Hermano, lo cual te convierte en una gran persona. Un fuerte aplauso, tío, mano, para el señor Jorge Luna. Muchas gracias, tío, ¿no? Pude haber hecho un TikTok, ¿eh? Pero lo dejé ahí. Lo dejaste ir. Lo dejé ahí. Ahora sí, hermano. El tío, escúchame. Quiero un paréntesis. Un paréntesis. ¿Cómo no grabé, hermano? ¿Cómo me arrepentí de no haber grabado, hermano? Porque yo le toqué el claxon, ¿no? El tío voltea así y me ve. Y yo le estaba pasando la voz y viene, pues, ¿no? Hermano, pero vino, pues, caminando muy despacio, ¿no? Ok. Vino caminando muy despacio, con pasitos muy cortitos, hermano. Vino caminando muy despacito y le doy el billete. Le digo, papito, vete a descansar. Y saltó, dice. Y me dijo, muchas gracias, papá, muchas gracias, muchas gracias. Hermano, y caminó, pero... ¿Qué? Botado. Que veía a los otros que estaban vendiendo calamón. Que el limón. Huevonazo. Le tiraba mierda. Hater. Ahora, chico, me guardo. Le tiró los caramelos. Chico, acá le dejo este sencillo que he juntado. Mira. Huevón, botadero. Mi tío aceleró el paso. Chapó su mochila, hermano, que estaba agarrado al puente. Agarró su moto. Hermano, y de ahí se puso a vender sogas. Se fue. El tío estaba más activo que yo, hermano. Yo creo que me queda jato. Se puso su polo amarillo, hermano, y pase. Se fue ahí por toda la vía prensa. Toda la vía prensa, hermano. Qué activo el tío. Me huevió un rato, pe. Me huevió un rato, pe, hermano. A veces es lindo hacer caridad, ¿no? Pero no, a veces, no, otras sí. Veces es terrible, man. Es terrible, man. De verdad. Que una vez una señora que se veía que era bien, bien, así necesitada, pues, ¿no? Claro. Y me vino... Oh, estaba recha, dices. Joven... No me podría dar amor por media hora. Bien, mamita. Ah, hasta que venga la comida. Hasta que venga mi comida. Ay, no, estaba bien necesitada de, digamos, de ayuda, ¿no? Claro, claro. Y vino y estaba vendiendo las populares hortelas. Populares hortelas, hermano, que yo no sé dónde las compran, hermano. Es que si, tú eres persona con trabajo, no te venden. No, pues, perdón, es que las produce Cedro, nada más. Ah, chucha. Entonces... Saludos para toda la gente de Cedro, clamor del barrio. Grande seguidor. Vino, amiguito, apóyame con una mentita, ¿ves? Para que veas a la señorita, está con mi novia. Claro, claro. Para que veas a la señorita, está bien. Dije, ya, bueno, una hortela. A mí me gustan las hortelas, ¿para qué? A mí sí me gustan. Ok, ok. Ok, entonces dije, bueno, también le voy a comprar, pues. Entonces le dije, me dijo, ¿cuánto está? Tu voluntad, papito. Entonces yo dije, pero las hortelas estarán 50 céntimos, un sol, ¿no? Y saqué una moneda de 5. Pues. Ok. Le di la moneda de 5 y me dio una. Un paquetito de hortelas, le dije. Allá. Mami, ¿qué? Es que está 5, mi hijo. El dólar ha subido, papi. Está cara. El dólar ha subido. Yo lo traigo esto de Japón. Derecho. Impuesto de... Impuesto. La aduanaje. Retenido. Los de aduanas te roban, te amigo. Te roban, amigo. De verdad que ya... Uy, se fue con mis 5 lobos contento y con toda su merca. Carajo. ¡Estafadora! Oye, de una vez hice una obra de caridad. Ajá. Con Carlos Álvarez. Con Carlos Álvarez, ok. Y bueno. Carlos donó un culo de cosas. Ok. A un orfanato y un asilo. Ok. Creo que, si no me equivoco, fue en Trujillo. Uh-huh. ¿Sabes lo curioso de esto? Que nadie lo grabó, pues escucha a tu madre. ¡Nadie lo grabó! Eso. ¡Ahí está! ¡Eso es lo bueno de la caridad! ¡Esa es la caridad! ¡Esa es la caridad, señores! La caridad se hace en silencio y seguimos y comenzamos con Hablando Huevadas. ¡Vamos, carajo! ¡Ay, quién ganará! ¿Quién ganará? El trabajo del cojo. A ver, a ver, a ver. ¿Qué es lo peor? Que yo me acuerdo, pues. A ver, a ver. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? La que te cagó, ¿no? Esa gorda. Esa hija de la grandísima. ¿Qué es lo peor que les haya tocado en una comida? A mí me tocó una mosca en un vaso de chicha. Pensé que era pepa de limón. Ah, y Alonso es asquiento, ¿eh? Alonso es asquientito, La mierda, huevón. Quiero decir que en una de todas las botellas de Lenita hemos metido un pelo. El que lo encuentra pasará todo un día en las oficinas hablando huevadas. Tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. Es correcto. ¡Pero, pero! ¡Ditapa, ditapa!
desde acá quiero denunciar. Quiero denunciar a la señora Giovanna Valcárcel. Quiero denunciar desde acá a Giovanna Valcárcel por ser una señora muy ocupada. Cápsula. Cápsula, te estamos esperando, pe cápsula. Y que esto vaya, porque es mi cápsula. Es su cápsula. Su sonidista. Yo no la conozco, su pero es mi cápsula. Su sonidista es fanático de lo que chupa pinga de nosotros. Y yo quiero decir desde acá que ya está invitada. Estoy esperando usted que me diga cuándo tiene un hueco. Y de huecos, usted sabe. En su agenda. Ah, en su agenda, ok, ok, ok. Un ampay, ¿no? ¿Cuándo tiene un huequito para venir y acercarse aquí a las instalaciones de Hablando Huevadas? ¿Por qué? Déjame decirte que es una de las personas más graciosas de este país. Y desde acá le mandamos un saludo de todos los esclavos y de parte del team de Hablando Huevadas. Cuídate. Te esperamos. Cuenten en qué gastaron la plata de su primer show de Hablando Huevadas. ¿Te rimen verseas? La primera cámara. ¿Seguro? Sí. La que estaba con Vincenzo. Porque estábamos con la JBL, estábamos, ¿no? Estábamos con la JBL, pijón. Sí, con la JBL. Ajá. Y sí, ves la camarita. La primera cámara. La que está con Vincenzo ahorita, la esa cámara es la primera que compramos. Y todavía no. Mira dónde terminó. Apuntando a cualquier lado. Ahí está, pues. Como Vincenzo. Mira dónde terminó. Grabando un ambiental, mira. Hermano, muy elegante, incorrecto y elegante incorrecto al mismo tiempo. Elegante, pero como somos amigos, podemos seguir. Es correcto. Mi hermano y mi novio tienen el mismo nombre. Y cuando tenemos sexo, siempre me acuerdo de mi novio. Gran giro al final, gran bien, giro al final. Bonito. Un aplauso para este chiste. Chistes incestuosos aquí en Hablando Verdad. Exactamente. Mi categoría favorita, ¿eh? El incesto, claro que sí. Cualquier relación, tía, sobrino, hermano, madre, hijo. Está bien, pero padrastro. Pobre Cristel, pero. Todos. ¿Tú comienzas? No, yo comienzo. Está bien, pero a ver, cáchate a Gigi. No, es fuerte, son fuertes tus declaraciones. Está bien, no. ¿Me perdonas? No, yo te perdono. Listo, no perdonamos. Pero. Jorge, ¿qué harían si...? No. Lee. Y la culpa la tiene el cojo. Ese cojo maldito. Jorge, ¿qué harías si embarazan joven a Shakira? No. Yo no voy a permitir. ¿Qué tienes, cojo? Nadie fue. Si no fuiste tú, fue el tartamudo. Exacto. Mira, un padre jamás quisiera que su hija cometa los mismos errores. Así que me parece muy terrible lo que has puesto aquí. ¿Ok? Y yo creo que si eso pasa, Jorge le daría todo su apoyo. Claro que sí, porque automáticamente sería madre soltera. El tipo moriría. Jorge. Moriría inmediatamente. Jorge, tú no moriste. Yo no morí, obviamente. Por falta de huevos de mi suegro. Yo merecía la muerte. Tú merecías la muerte. Yo merecía la muerte. Tú profanaste. Yo profané la concha de su hija. Porque yo no había puesto. Yo lancé la elegancia. Y tú le embarraste, pepe. Le embarraste como la señora esa que salió de Guayco, hermano. Hola, mierda. Pero el consejo es de acá. Aguanten su poco. Amárrense la pichula. Oye, y. Pedrito, no jodas, Pedrito. Estás muy joven. Pedrito Luntón. Si tú sigues en la. La vas a cagar, Pedrito. Sal de ahí, un. Por favor, engomen. Uy, desde acá, eso sí te digo, hermano, alguien sale a embarazar. Se fue a la mierda el negocio, ¿eh? Se fue a la mierda ese negocio de acá, te están vaticinando tus amigos hablando guada, sobre todo Ricardo Mendoza lo está diciendo. Pero tú crees que si se embarazan estos chicos todos tiktokers... Todos son menores de edad, weón. Pero puede pasar que se embaracen. En esa casa de tiktokers esa regla debe estar muy clara, ¿no? Claro. Es más, me imagino yo que cual película de orfanato de Matilda... Hay una tronchatoro. Hay una tronchatoro que debe estar deambulando por ahí para que no gateen, pues, ¿no? Debe ser. No, es que es muy peligroso tener a menores de edad metidos ahí. Todos regios y divinos. En el momento de la hormona. En el momento de la hormona. Cuando siempre están bailando y ahí metiendo. Cuando le meten el paso de acá, el de acá. Claro. Uy, no. Y de ahí, tú sabes que la feromona, cuando hacen así, ahí se suelta la feromona. Ahí, no, si a mí me cae y atraviesa la pantalla. No, eso cae. No, es que hay pasos que son peligrosos. O sea, si tú le metes ahí... Ahora, si queda embarazada una chica. Ajá. ¿Tú crees que comiencen a hacer TikToks intravaginales?
TikTok sin trabajinales. Tú dices que el feto va a estar ahí bailando. ¿Por qué? Adentro tiene que chambear, pues, ¿no? Ah, eso sí. Hermano, el negocio se basa en hacer chambear a menor edad. Claro que ya sí. Está. Una cámara De bebitos hay que chambear. Una cámara intrauterina. Intrauterina y ya está. Y que el chivolo haga TikTok con el... Claro, ya está. Y que el chivolo se lo quede ahí. Claro que sí, ¿no? No, pero es muy peligroso. ¿Eh? Y yo sí creo que deben estar patrullando en las noches. O sea, es lo que me imagino, ¿no? Podríamos tener un personaje ahí, a Jaira Placenta. Jaira Placenta puede ser. Y escondida, ya está. Ya está. Escondida, ya está, ya está. La mierda, qué incorrecto todo. No, lo que es que. Pero de verdad es peligroso. Desde aquí al negocio, la casa de TikTokers, Perú, es muy peligroso. ¿Eh? Bueno, cuídense. Desde aquí hacemos la recomendación. ¿Ok? Si ya desde ya quieres entrar pues en el negocio de explotación de menores de edad, ten mucho cuidado. Claro, intenta que no se reproduzcan. Es correcto, intenta que no se reproduzcan y que solo se reproduzcan sus videos. Exactamente. Qué bonito. Me gustó esa elegancia. Muy bonito, ¿eh? Muy bonito. ¡Seguimos! Tema, muertes estúpidas. ¡Muertes estúpidas! Cayéndote del techo de la casa de TikTokers. Ah, ya está. Ahogada dentro de una maletera. Es. ¿Qué te parece esa? Ahogo por llanto incontrolable en programa Nunca Más después de enterarte que no son tus hijos. Muertes estúpidas por Gerardo Morales. Que te ahogues mientras te están haciendo RCP. Sé estúpida, peón. No, está bien. Muertes estúpidas por Alonso. Estar durmiendo y que tu animal se siente en tu cara. ¿Que tu animal se siente en tu cara? Claro, y te ahogas. No le digas así a tu mamá tampoco. ¡Basta! 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 ¡Sigamos! 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 Mario. Es culpa de Alonso. Es su culpa, es culpa, pero ¿por qué por confiar en los amigos? Pues. Ahí está, pero. ¡Basta! Tú a mí dame la mano y me tiro a tu madre. Así soy yo. Un amigo mío. ¡Seguimos! ¡Seguimos! Un amigo mío tuvo un accidente en moto y cayó en coma por 3 meses. Espero que no haya sido por estar tomando bebidas alcohólicas, porque jamás se debe tomar bebidas alcohólicas cuando manejas, que es una de las cosas que nosotros vendemos con Helenita. Tomar bebidas alcohólicas en exceso de daño para la salud y nunca debes tomar manejando. Un amigo mío tuvo un accidente en moto y cayó en coma por 3 meses. Cuando despertó, su novia estaba embarazada, pero de su mejor amigo. Ojalá que no se le haya... faltado, salió la S, ¿no? Un amigo cayó, tuvo un accidente en moto y cayó en comas por 3 meses. Le costó tanto volver que su amigo aprovechó. Iba muy rápido, que cayó durante 3 meses. De estar en San Isidro, mi causa. Hasta coma, peón, con su moto cargándola para volver a San Isidro 3 meses, hermano. Ya se lo habían tirado ahí. ¡Seguimos! En una borrachera ayudó a un amigo a llegar a su casa. Era de 2 pisos. El huevonazo no tenía llave y no salía nadie. Trabé para poder abrir la puerta por dentro. Logré ingresar, pero el hijo de puta no me dijo en ningún momento que tenía un perro pitbull. Se me fue toda la borrachera del susto. No, yo la confirmo. Hay un miedo justificado por los pitbulls. No, tú eres cabrón nada más. Los pitbulls son de puta madre. No, o sea, pero... Ya, pero mira, pitbull, yo he jugado con pitbull. Pero pitbull callejero. Hay pitbulls y pitbulls. Yo he jugado con pitbull callejero y O sea, no estoy de acuerdo para ni pinga con que si es que tienes un pitbull hay que sacrificarlo. No, buenos mascotas, pero depende pero de quién sí, las cría. Sí estoy convencido de que hay hijos de puta que compran en específico pitbull para hacer sus mierdas, ¿no? Ahora, eso sí te cuadra nomás, pero... Ah, ese de quédate quieto si hay un pitbull molesto. No. Tú también huevón, yo corro. No, es que el pitbull comienza a estar así. Es que ahí está el... Está, no, yo corro. Tú le estás... No, yo corro. Te va a cazar. Mira, o un pitbull o un tiranosaurio rex, corro en ambas situaciones yo. Yo no me quedo quieto, está huevón. Yo me cuadro. Papi, yo estoy en Deportivo Aviación, segunda, Coxsol, luego América Cochabaico. Yo correr sé, huevón. Yo corro el 11 hoy, papi. Yo cada vez que viene a tocar un perro... ¿Qué? Vaya para allá. El perro se va. Cuando uno tiene el poder de César Milano, uno puede hacer lo que quiera. Bueno, recomendación de Ricardo Mendoza: si estás caminando con menor hijo de 4 años y ves un pitbull rabioso, quédate quieto o deja a tu hijo ahí como distracción y tú camina tranquilo. Si estás con tu hijo, tienes que
decirle al perro. Ajá. Porque si no, el chivo los asusta. O sea, okay, ¿qué le tienes que decir? Está, cuando estás solo. Estás solo. ¡Eh! ¿Qué pasa? ¡Va para allá! ¡Ay! ¡Ay! Se rinde el perro. ¡Eh! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! Así nomás. Ok. ¿Si estás con tu hijo? ¡Ey! ¡Ey! ¡No es para ti! ¡Ey! ¡Ay, ya! Claro, le tienes que decir, tranquilo tú. ¡Ey! ¡Perro! Ahí tienes que decir perro. ¡Ey! Porque... ¡No, no, no, no! ¡Ey! ¿Se lo comió el chivo, lo viste? Y... ¿Se lo comió? Se lo comió el chivolo, pero dijo, no, 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 dijo, antes de irse, antes de que su brazo termine de meterse en el cuerpo del pitbull. ¿Pueden hablar de lo que le pasó hoy día a Pedro Castillo? Dicen que lo llevaron de emergencia a la clínica. Pensé que usaría algo del Estado. Eso parece falso, me suena que se corre el debate. Ahora, escúchenme, un alto a la comedia. No sé si vieron el video de la China invitando a este hombre al debate el domingo. La sonrisa final. Esa guay es de terror, weón. Ese va a ser tu primer mensaje presidencial, va a ser así. Así va a ser, weón. Va a ser, no te corras. Así le dijo, no te corras. Weón, es terrorífico lo que hizo la China, pues, weón. ¿De verdad? No sí, lo he visto. No, no lo he visto, ¿de verdad? Weón, le dice, bueno, usted dijo que tiene que ser local, así que si usted elige el lugar, yo pongo la hora y fecha. Lo espero este domingo a tal hora. No te corras, Castillo. Huevón, es terrorífico. Bienvenidos pues a la edición naranja de tu noticiero favorito. Tenemos nueva presidenta, la señorita Keiko Fujimori, que desde ahora nos estará gobernando por un periodo aparentemente indefinido. No se sabe cuándo se va a retirar o cuándo la podremos sacar. Me dicen que los miembros de la producción de este equipo ya han recibido sus regalos. Están con, ya están ahí. Están con sus tuppers, efectivamente. Los han comprado, hermano. Aquí tengo un enlace a... No, tenemos información. Tengo la información en exclusiva. Ok. Que el señor Alberto Fujimori acaba de salir... de su reclusión. ¡Está saliendo Alberto Fujimori! Todos muy felices, muy alegres. Aparentemente se ha curado milagrosamente de todas sus enfermedades. Se le pasó, ¿no? La herida que tenía en la boca se fue, ¿no? Se fue, ¿sí? Todo. Y, un silencio. Me informan que Montesinos también ha salido. ¡Montesinos! ¡Vamos, Montesinos! ¡Vení que te contratamos acá para grabar! Me informan que ya hubo la primera coima. ¡La primera coima ya ha sido realizada! Este gobierno avanza bastante rápido, la verdad. Silencio todos. Me dicen que Mario ha estado reaccionando mal a todo lo que hemos dicho. Que Mario le ha tirado, cual, le ha tirado hate a la, sí, a Mario, la presidenta. Me dicen que has estado reaccionando mal y me llegan órdenes de tu presidenta, nuestra presidenta. Yo solamente quiero saber. Por favor, pásale el micrófono a Mario. Hola, Ricardo, dime. Parece... ¿Qué has dicho? ¿No estás de acuerdo con nuestra presidenta? Yo no dije eso, Ricardo, pero... ¿Te llega el pincho Keiko? Escúchame, Ricardo, ¿te llega el pincho nuestra presidenta? Mi novia también es china, Ricardo. Yo la quiero. Eso no tiene nada que ver, Mario. Tú le has tirado hate a nuestra presidenta. ¡Me llega el pincho esa gorda perra! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Audio! ¡Bueno, nos llegó la orden! ¡Nos llegó la orden! ¡Electrocútalo esa basura! ¡Morirás! ¡Todo aquel que se oponga morirá electrocutado! ¡Susana! ¡No, Susana! Bueno, muerto Mario. Hermano, me informan que este ha sido el conteo al 0.01%, conteo rápido. ¡Ah, la mierda! ¡Van todos! Estaba. ¡Maté a Mario por la hueva! Estando al 0.04, tenemos nuevo presidente. ¡Nuevo presidente! ¡Causachu Perú! ¡Causachu Perú, carajo! ¡Paita, que chupay, pale, que le ganamos, paita, mamá! ¡Nuestro Taitita!
Dictador presidente. El señor Castillo ha entrado a la presidencia Castillo, de nuestro presidente de la República Bolivariana del Perú. ¡Yayay! ¡Vamos, carajo! El Perú se pinta de rojo y rojo. Rojo y rojo toda la vida, esos son mis colores. ¿El qué? ¿Qué? Me acaban de informar que el dólar está por los cielos porque el sol está por los suelos. El dólar tipo de cambio 6.24. ¡Vamos, Castillo, la concha de su madre! ¿Qué? Me acaban de informar. Sí, que ya ni siquiera tenemos soles. ¡Ya no hay soles! Ya no hay soles. Desde ahora, el nuevo, la nueva modalidad de este comercio es el trueque. Me informan que acaba de pisar suelo peruano, acaba de aterrizar ¡Evo Morales! ¡Ya está con nosotros, Evo, carajo! ¡Recíbalo con un guainito! Me acaban de decir que el nuevo Consejo de Ministros está completamente formado por los hermanos Gaitán Castro. Hermano, no ver. Nos informan que la policía montada ahora solo es la policía. Se limitaron los carros. Se va a salir caballo por Javier Prado toda la vida, hermano. Toda la vida. Ay, tenemos aquí a un grupo de simpatizantes de Castillo. Enlace Mía Microondas con ellos, por favor. ¿Qué están haciendo esos simpatizantes ahí celebrando la elección del actual presidente Castillo, carajo? Y la gente se da tiempo de bailar. Se tiran su guainito. ¡Ay, ay, ay, carajo! ¡Todos contentos por el actual presidente del Perú, carajo! No, no. No, yo no puedo decir eso al aire. No, me hace disculpar. No, yo sé que nos ha comprado a todos. No, no. No, yo sé que nos quiere callar y todo, pero yo no, no. ¿Cuánto hay? Ay, ay, ay. Así sí. Me están diciendo que Castillo, hermano, y esto me lamenta mucho decirlo, hermano, pero plata es plata. Plata es plata. Sobre todo ahora. Sobre todo ahora que... Y dictadura es dictadura. Así que me acaban de decir, hermano, que Castillo ya se enteró que hay un integrante gay en el equipo. ¿Qué? Hay un integrante gay en el equipo. ¿Qué? Así que, muchachos, ustedes saben cuáles son las órdenes, carajo. ¡Vamos! ¡Todos ahí, al gay! ¡Todos ahí! En el gobierno Castillo no se permiten los homosexuales. Nada, carajo. Hermano, me acaban de informar que todavía no son las elecciones. ¿Todavía no son las elecciones? No, nadie ha ganado, hermano. Carajo, hermano. Seguimos con su noticiero homofóbico número uno. Canciones para el sex. Un sexo, sudor y calor, ¿no te parece, gordo? Sexo, sudor y calor. Sexo para vacilar. Para vacilar, para vacilar. Sexo, sudor y calor. ¡Epa! Sexo para vacilar. Para vacilar, para vacilar, para vacilar, para vacilar, para vacilar. Buena, sexo, sudor y calor, hermano. Buena, huevón, buen para timing. Eva. Gran tema de Evita. Ay, está Bracamonte. Evita, carajo, me encantaba su sexo, sudor y calor allá en la piña, carajo, de Maracaná. ¿Están vendiendo ya en tiendas? Si tú quieres tener Helenita, la única, la original. Ajá. Esto sobre todo la última parte. Ok. En tu bodega. Tan solo comunícate con nosotros y nosotros te contactamos para que ya tengas Helenita en tu bodega. En el Instagram de arroba Helenita ya en Instagram. Arroba Helenita ya en Instagram. Tu amigo bodeguero, amigo distribuidor, amigo lo que quieras. Escribe a arroba Helenita ya y dile, oh, yo tengo mi negocio, ¿ve para qué? Desde aquí he visto la cara de la persona que hace el delivery diciendo, ¿qué chucho están diciendo? Voy a trabajar más. Pero no me importa. No me interesa. Va a llegar a toda la bodega del Perú. Lo he dicho, caso cerrado. Recuerda que si compras a través de HelenitaYa.com, nosotros podríamos estar entregándote tus chelas. Ojalá seas uno de los afortunados que se podrán ahí recibir la chelita y chonguear un ratito. Y si eres amigo bodeguero, amigo distribuidor, escribe arroba Helenita ya en Instagram y dile, oh, yo quiero vender tu chela, pues ahí te llevamos la chela y todo lo necesario. A un precio Ricky para ti. Un precio Ricky y todo lo necesario para que puedas brandear toda tu tienda, hermano, con nuestros cacharros. Exactamente. Porque esta chela es nuestra. Y tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. Así es. ¡Seguimos! Recuerda, ¿saben? Que si encuentras el pelo de la suerte que hemos metido en una de las botellas, serás ganador. ¿Saben qué es lo mejor de que te hayan amputado ambas piernas? No. Que ahora sí puedes presumir que tu verga llega hasta el suelo.
Un abrazo para mi causita, hermano. Está... Con sentido del humor. Con está, sentido bien, del humor está bien, está bien. Ah, no. Un abrazo, si es que a él le han amputado las dos piernas y se burle y se burla de lo sí. que le pasa. Y el desprecio, por si es un chiste. Exactamente. El papá de mi amigo falleció y ya está frío desde hace días en el hospital. F. Pero no tan fría como Elenita. Ahí dice. Chapa tu botella. Ahí dice Elenita. Gracias madre. A la gente que nos escribe comerciales. Gracias. Muy bien, cojo. ¿En qué se parece China a Siria? ¿En qué? ¿En qué ambos países explotan niños? Chistes negros. Mandados hablando huevadas.p, tu página de siempre. Canciones para personas incorrectas. Ejemplo. Esa leche no es mía, Robotín. Ah, que le dediquemos una canción. Vinculemos canciones. Vinculación de canciones. Ok, este... Que vivan los niños, Beto Ortiz sería. Pero... A esa me gusta, que vivan los niños. ¡Viva los niños! Hay varios, Pabeto. Pollito con papas. Pollito con papas. Todas están Pabeto. Tocando fondo, Ciro. Esa me gusta, esa me gusta. Ok. Vamos, cojo. Dime una canción. Acá lo ubicamos para quién. Una canción. Este... Somos de calle. Tú y tu mamá. Nunca falla, bro. Nunca falla, mira. Te la dejaste muy fácil. Muy fácil, cojo. Sabía, mira. Ay, la mierda. Qué fácil, bro. A mis abuelos le dicen surfistas ansiosos. ¿Por qué? Porque se fueron con la primera ola. ¡Celébraselo! ¡Se lo celebro! Jorge, haz mi sueño en realidad. Quiero que el cojito haga el tren de su canción más exitosa del mundo. Te amo en doble sentido. Así terminará este programa. ¡Listo! ¿Qué pasa? La va a bailar completa. ¿No se puede? No, ahorita no. Al final. Al final del programa la vas a bailar. ¿Cuál es la pendejada más grande que le hicieron los esclavos? Yo creo que esa pregunta hay que cerrarla un poco más. ¿Y cuál es la pendejada más grande que te hizo Mario? Ah, pero yo no hablo de plata, pero... Yo no hablo de plata, pero... Ok, no hablo de plata. No me gusta la de plata. Pero... Ok. La pendejada más grande... A ver, por favor, si nos pueden refrescar sus travesuras. Por favor, a ver si alguien recuerda algo. Escúcheme, tírenle dedo a otro, pues, ya, para que sea ya, más fácil, pues. Ya, por favor. A ver, ¿qué pasó? A ver. ¿Qué pasó? A ver, ¿cuáles fueron esas travesuras? La pendejada más grande que nos han hecho. A ver, por favor. Bueno, pues era de contar una travesura que hice. Ok. Ya, pues, cuéntala. Ok, cuéntala. Que, de hecho, a mí me han contado 2-3 que tú no sabes. Y menos mal. En nuestra gira. Ok. No. Y no sé si quiero... No quieres enterarte. No sé si quiero enterarme. No quieres enterarte. Pero cuéntame, por favor, ¿qué pasó? Yo lo único que sé, Cuenta. Don Ricardo Mendoza. Mira, yo lo único que quiero acotar aquí de las cosas que me han podido contar ellos a mi caleta, ¿no? Creyendo que hay una confianza mayor. Es que en tu jato, hermano, hubo un día en tu jato, hermano, donde los serenazgos allanaron tu casa por un tema de microcomercialización de drogas. Nada más te digo. Y era una falsa alarma. Solo se estaba consumiendo, no se vendía. A ver, Joseph, ¿cuál es la travesura? Joseph va a contar algo que ni Jorge sabe. ¡A la mierda! Escúchame, yo me puedo enojar, man. No, yo me emputo. Es Jorge, una fresquita nomás. Una fresquita. Jorge se puede enojar, pero yo despido. Ah, no, ya ese asuma las consecuencias. Menos de 24 horas. ¡Menos de 24 horas la cagada! ¡Ya, no voy! Espera, tranquis. Esto va a ser una videoreacción. Porque ustedes van a ver... ¿Sabes qué es lo que pasa? Que nosotros... Mira, yo por lo menos yo me entero de cagadas que han hecho hace un año y que ya luego dicen, ya ni cagando me votan por esto. Pey. Me cuentan y luego tú dices, qué hijo de perra para ocultarlo. Y ahora me vas a contar algo que ha pasado entre ayer y hoy. O sea, van a... ¿Puedo...? Esto un es paréntesis, como... Un paréntesis que es... hubieron daños que ya han sido resarcidos a un 100%. Sin que lo notes. ¿A mí? ¿Me estás hablando a mí? Es daños en general, me parece. Dime, confírmame, ¿de los dos o a mí? En general. A la mierda, me voy a enojar. Y también puedo decir que cuando preguntaste eso, yo pasé el micro porque probablemente se me habría salido, porque me dijeron que por favor no mencione nada. Y luego Joseph, solito, ha querido revelar esto. No, esto... A la mierda, estoy enojándome. Joseph, ¿dónde mierda estás? ¡Joseph! ¡Se está emputando! No veo. Llegó el cojo. Llegó ese cojo maldito.
Puta madre, se camina nada. Como maleante porque eso es lo que eres. Pero. Ok, ya sé. Ya les dije que el daño causado ya fue resarcido un 100%. Claro. Y que simplemente toca que les cuentes y que el capitán va a venir con la evidencia, ¿no? Gerardo, de verdad, ¿no crees? Es una pregunta al aire. ¿No crees que el cojo puede, por su falta de talento, cagar la anécdota? Escúchame, yo no sé nada. No sabes nada. Okay. Yo no sé nada. Comienza. Silencio todo. No quiero música. Joseph, detalle, no quiero música. De exactamente tus pensamientos y cada acción que escupe, cometiste. Mierda, escupe. Habla de una vez, cojo maldito. Escupe. Está despedido. Bueno, lo que pasa es que cuando yo tengo muchos sueños, soy muy travieso, me pongo muy juguetón. Y como ayer me mandaron a contestar preguntas. Hasta tarde, hartas horas de la noche. ¿Qué hora era? Eran las 2:50. Y por eso tienen muchas preguntas ahí. Y la cuestión es que yo agarro y, bueno, se acabó. Yo agarro y estoy ahí y de la nada, de reojo, veo un extintor. Veo un extintor y yo dije, wow, qué loco, un extintor. Entonces, yo agarro y me acuerdo que yo tenía un extintor que le quité su seguro y lo regué en mi jardín. Y ya, pues, dije, wow. Entonces, digo, ¿qué hago? Y no quería dormirme, agarro el extintor y empiezo a jugar que es una bomba. Y de ahí lo pongo y cosas por ese estilo. Entonces, de la nada, dije, ¿qué pasaría si jalo el gatillo? ¿Qué pasaría si jalo el gatillo? Y ya, pues, a esas horas uno no piensa bien las cosas. Y lo siento, Jorge, lo siento, Ricardo. Pasamos a mostrar la evidencia con el celular de Capita. Hermano, no se quieren dormir, pues. No se quieren dormir. Entonces, ¿qué hago, puta? Me gasto 120 soles de recarga. No, tengo mi celular. Miren, todo eso es lo que ha ocasionado yo. ¡Ah! Mi ropa, hijo de puta. Mi ropa. Mis gorras nuevas. Mis lockers. Daño resarcido al 100%, ha sido chequeado. Si mis gorras son nuevas, ¿qué vas a resarcir? Ha sido resarcido. Podemos traerlas. Me compré 22 gorras nuevas. Mira tus gorras, vos. La gorra de Jorge también. Por cierto, confirmo. Daño reparado. Tus gorras están en tu bolsa, no le pasó nada. ¿Cómo si? ¿Ah, sí? Yo acá estoy viendo la gorra de Jorge ensuciadas. Yo lo supervisé y quedaron sumamente limpias. Sumamente resarcidas. Ese es tu texto de la serie. Sello de garantía de capitán. No te vuelves a quedar nunca más en esta oficina. No sé cómo chuchases para llegar hasta San Puta Madre donde tú vives. Desde ahora no se queda más. Es que no se queda más. A mí me ha dicho que se jode ese huevón, muera en la vía expresa. Y de tu sueldo vamos a descontar dos extintores. ¿Cuántos usaste? Uno. Uno repones, uno de castigo. Dos extintores. Dos extintores van a ser repuestos con tu. Vamos a comprar uno porque nos falta uno. Nos falta uno. ¿Y qué? O sea, rellena uno. Si ahorita hay un incendio, ¡nos vamos a la mierda! Voy a tener que agarrar la gorra de Jorge y apagarlo con la gorra de Jorge. Pero... Gerardo, los daños están resarcidos, me dice, al 100%. 100%. Entonces, el extintor está recargado. Está recargándose en este momento. ¿Con qué? ¿Con chuño? ¿Con chatumare? ¡De tu puta madre, weón! ¡Hijo de puta! No. Es que, weón, no puedes estar aburrido y decidir hacer estupideces, pero, weón. Hay una curiosidad. ¿Tuya? Del polvo químico que se usa en los extintores. Ok. Es comestible. Ya. Así que el próximo programa voy a traer un extintor. Y que abra la lengua. Y que juegue, pues. Vas a jugar, pues. Vas a jugar acá en vivo, ¿ya? Vas a jugar acá en vivo, ¿ok? Vas a comerte 3 cucharadas de polvo químico. Es que lo malo, hermano, es que me imagino jugando con esa mierda de un solo como idiota. Encima de nuestra ropa. Eso hay que... Ah, la concha. Escúchate, crees, weón. Luigi, ¿quién eres, imbécil? Estaba absorbiendo fantasmas este huevón, hermano. No, se lo ha puesto hacia abajo, hermano.
¿A qué has jugado, maldito cojo? ¿A qué has jugado, dime? ¿Qué has estado imaginando, por favor? La gente quiere saber. Estaba en mi silla y me estaba empujando. ¡Ah, eres el puto Wally, eres! ¡El puto Wally en el espacio! Ala, eres idiota. Eres ¿qué, imbécil, ¿qué otro hermano. Juego, por favor, cojo? Viendo la prisión. Hijo de su puta madre. ¿Viendo qué dijo? ¿Viendo qué? Escúchame, weón. Mi novia quiere despedirte hace años, weón. Cojo, ¿puedes decirle a la gente, por favor? De verdad, mira, de corazón te lo voy a pedir. ¿Esto cuándo pasó? Ayer, ¿verdad? Ayer. ¿Ayer te pagué dos sueldos o no? ¿Te di tu segundo sueldo o no, como cariño? ¿Te pagué dos sueldos o no? Gracias, Jorge. ¡Dos sueldos! ¿No? Yo te aprecio tu trabajo, sé que te has quedado de madrugada, como todos los demás, y te pago doble sueldo este mes. ¿Y tú cómo decides pagarme? Jugando como estúpido, como imbécil. Hijo de perra. No tienes perdón, señor Dios, y tienes todo el odio de los seguidores en este momento. Ricardo, ¿qué es lo más vergonzoso que te han atrapado haciendo? Ya me acordé. Ajá. Más vergonzoso que lo atraparon haciendo el señor Ricardo Mendoza. ¡Ping! Sacada de mocos. Sacada de mocos. Pero fuerte, así hard. ¿Ya? Con, o sea, el dedo ahí. No. Ya, ok. O sea, que ya me metí el dedo y me salía por el ojo. Ay. O sea, ya fuerte. Pues estaba, pero estaba con el carro de mi mamá yéndome a la universidad. Ya. O sea, estoy ahí dándole, pejándole ahí, excavando ahí, puta bacán, quitándome los recuerdos. Y, puta, en el costado del carro de mi mamá se cuadra un carro, baja la luna y eran conocidos de mi mamá. ¡No! Y dicen, ¡está buena la excavada, sobrino! ¡Qué roche! Y estaban al costado del carro de mi mamá también se murió de roche. A la mierda. Es que ¿para qué le metes tan adentro, hermano? Le metí. Es que tenía pez moco desde los 85. Una de esas que jalas tan adentro, la lengua se te mete. Se queda sin lengua, hermano. Eso es lo que le han hecho a Gisela. A Gisela le han hecho, ¿no? Los mocos se han quedado por Uy, ha vuelto a la tele, ¿no? Volvió otra vez, pero tú sabes que es inmortal. Ahí le he visto. Si en este país hay personas inmortales, Gisela y yo. Ah, sí, él la ha visto. Ay, espero que le estén pagando, ¿no? A la Uchulu. Espero que no se estén aprovechando del pobre chibolo. Que solamente te puedo decir que... ¡No sé! No, que le pague, ¿no? Que le pague. No, sí le... Escúchame, sí, no, le pagan, que le pague. Sí le pagan. Sí le pagan. No, que le... Pero no basura, pero... Que le paguen. Porque escúchame, si aparece, si Chibolo este aparece media hora en pantalla y los invitados a los que sí le está pagando bien aparecen 10 minutos, págale más, pero no. Yo solo te digo que la gente cree que en televisión se gana buena plata y es mentira. No, para ni pinga. Televisión es una mentira. Basura. La televisión es una... El cojo gana más que... A ver, ¿quién? ¿Qué te el pozo? El cojo gana más. No, pero en la tele no se gana plata. No se gana bien. La tele es otra modalidad de negocio, ¿no? Sí. Que tiene que ver con la prostitución. Pero eso es otro tema para otro programa. Para otro programa. Ricardo Mendoza acaba de asegurar que todos los que están en la tele se dedican a la prostitución. De su imagen personal. Ah, claro que sí. Tú eres el negocio, mira, la tele no te paga todo. Vamos a contarle el secreto. Tú sabes que acá a los fans les gusta saber los secretos de la gente. Secretitos. Secretos. La tele, el negocio de la tele es entrar, te pagan basura en la tele en realidad. Y la exposición que te da la tele es lo que es atractivo para las marcas y ahí es donde te salen los contratitos con las marcas. O tus negocios alternativos, como por ejemplo animación de evento y esas huevadas. Claro, ¿no? Como Jesús Alzamora, ¿no? Jesús Alzamora, el terrible, la fiesta de Toyota. ¡Ay, ay, ay! Carajo. Mira, con una fiesta de Toyota, don Jesús es de Alzamora, se hace 5 meses de su sueldo. Sí, claro. Es así, la tele te pagan basura, solo te da la exposición que las marcas quieren para que pero se haga nada en la tele. Pero hay personas que tienen exposición de otras maneras y que ganan dinero por su exposición de otras maneras y no tienen que reducirse a la tele. Ah, claro. Esas personas son el señor Jorge Luna y el señor Ricardo Mendoza. ¡Entonces, hermano, carajo, que nunca va a la tele! ¡Pica, pica, pica, pica! Escúchame, Gigi. Escúchame, Peluchín. Tú puedes hablar cualquier huevada. Pero los que hablan huevadas somos nosotros. Así que te voy a pedir, Gigi. Te voy a pedir un poquito de respeto. Un poquito de por favor, nomás te pido, Gigi. Youtuberos, dice. Youtuberos, esto nos es dicho, circunstancial, ¿no? Porque la pandemia nos ha llevado aquí. ¿Ok? Gigi, tú retrocedes 2 videos nomás. Hazme el favor y retrocede 2 videos nomás, Gigi. A colmo grabando en ese estudio que yo ya pisé. ¿Sí o no? O Gigi, acá, donde lo ves, todo gordito. Acá donde lo ves, estuvo ahí antes que tú, Gigi. Así que ten mucho cuidado, Gigi. Ten cuidado, Gigi, con lo que dices. Mucho cuidado. A mí me vuelves a decir youtuber, Gigi, y yo, mira, nosotros con nuestro poder mandamos a cerrar Willax. Exactamente, carajo. O te pongo como Laura Bozzo y cierro monitor.
Así que ten mucho cuidado, Gigi. Pero desde acá, cariños y respeto. Cariños y respeto mucho. Muchas gracias por haber apoyado nuestra causa. A no ser de que nos vuelvan a decir youtubers en la tercera que nos, claro, que nos compartan. La tercera, ahí sí, ya nos vamos con toda, convocamos a las masas y nos vamos a Huila. Y desde acá le pido a la gente que vaya a el Instagram del señor Peluchín y le diga que con amor lo vamos a tratar aquí para su respectivo broster. Así ¿sí es. ¿Sí o no, gente? ¿Queremos a Peluchín o no queremos a Peluchín? ¡Que venga Peluchín, carajo! Acá tratamos con mucho respeto y mucho amor, ¿ah? ¿Eh? Y nada, señores y señoras, ha llegado el final de Hablando Huevadas. Por lo que yo doy por cerrado este programa, inauguro aquí el señor Acuña. Está cerrando este programa. Papá, papá, otro modelo. Hijito, ya te compré a tu modelito. Ya, papá, te, ya te compré, hijito, a tu, tu modelo o anfitriona, como tú lo quieras llamar. Pe, papá, otro modelo. Ya te compré, hijito, no te metes jodiendo. El modelo 2021, pe. Ay, hijito, te voy a conseguir, te voy a conseguir a la Bania. ¿A quién quieres, hijito? No sé. A la Ivana. ¿A quién quieres? Yo te compro modelito, hijito. Tú pides nada más, hijito. Ya tienes que renovar como el carro, hijito. Yo te compro, papá. Acuña, los negocios de Estudio Plata como cancha, papá. Así que una vez que yo aquí inaugure este fin del programa, hermano, todo la bulla y nos vamos, por favor, ¿ya? ¡Pi, pi, 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 pi! ¿Qué ha terminado? Este es el caro. Hay plata como cacha, el carrito, yo te pago. Escúchame, mira, lo ha gastado. A ver. Mira que se termine. No, 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 joder, perra. Este es el caro. ¿Es el caro? ¡Uy, es la Pfizer! No, no, no. Escúchame. Acá este para ti, mira. Te están pidiendo como si fueras Mónica Ceballos, un sueño. Ah, perdón, me había olvidado. Ah, se me olvidó, hijito, me estás y te respeto con tu modelo. Que pase por aquí el señor Cojo. La canción completa, acá te vamos a cantar la canción completa y vamos a elegir lo mejor y eso sale. Quiero que te prostituyas, Cojo, acá por favor, ¿ya? Y mira, y si lo hace bien, te habremos perdonado. Y el pueblo de Hablando Huevadas te habrá perdonado. Ricardo, toda, por favor. Ya. Si el Cojo baja la energía o se cansa, mamá, a tu derecha. Si el Cojo baja la energía o se cansa, ¿ok? Inmediatamente lo hacemos comprar 6 extintores si es que ya no se va de la empresa. Pero solamente el Trend, pues, que es... El Trend, después de... ok. Entonces, tú entras con tu... ¿ya? Ya. Escúchame, este... Cojo, muy activado. Si me baja la energía, te voto, ¿ah? Vamos. 1, 2, 3 y... ¡Peligro! ¡Suéltame el perreo! Si tú me lo pides, voy corriendo, corriendo a tirarte. La basura, mami, no vayas a lastimarte. Mami, lo que quiero es cacharte. O sea, atraparte. Como se dice en otra parte. Es metértela en la boca y por la nariz. La prueba molecular para que te lejos del COVID. Hazme caso, me agarro una puta. ¿Qué? Hago puta, 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 puta depresión. Ya te iba a grabar, pero en baja calidad. Y ella me dijo que no está. Es una maldita loca, es una 4K. Tu vieja que le gusta que le meten 4K. 4K, 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 4K. K, 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 K. Dale, no seas tímida, rompe abusadora. Rompe el suelo con la batidora. Dale, tímida, rompe abusadora. Pon el endite en la refrigeradora. La batidora, la batidora. La batidora, batidora, batidora. Dale, no seas tímida, rompe abusadora. Rompe el suelo con la batidora. Me llama a las 6 pa' fumarte una de hate. No sé de los cigarros que no puedo cometer. Nos montamos en la B8 y te llevamos pa' el hotel. Y cuando despertamos nos quedamos pa' el hotel. A.M. Ese cojito que le gusta el pene. A.M. Ese cojito que le gusta el pene. Muy bien. Y así bailando, no solamente nos vamos, sigue, sino bailando, que cojo, te vas. Yo tengo, cárgate, una culebrítica, llevamos una manítica. Yo tengo una culebrítica, llevamos una manítica. Esta que no quiere que sí, que no, que no, que no, que lo mismo tengo contigo. Ya, 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 lárgate, 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 lárgate. Ya, ¿qué falta? Te vas a caer. Listo, el sueño está cumplido. El sueño está cumplido, acá cumplimos sueños al momento. Y nos vamos, nos despedimos, hijito, tu modelito, para el próximo programa, modelito. ¿Se terminaron las preguntas? Se terminaron las preguntas. Pero Hablando Huevadas no termina y no cesarán nuestras invitaciones a esos dos candidatos. Los para dos que candidatos vengan aquí al broster de Hablando Huevadas. Estos lo están viendo el lunes, el domingo, el lunes o el martes. Te quiero aquí. A los dos los quiero. Si no vienen los dos, no quiero ninguno. Y no pueden hacer campaña, ¿ok? Que por eso me han rechazado la invitación anterior. Así que... Hablen el micro, hablen el micro. Ah. El pueblo Hablando Huevadas irá a las redes de los dos candidatos, ¿ok? Que aceptaron la invitación
pero siempre y cuando hagan su cherry y su campaña, y no lo hemos permitido. Así que nuevamente los seguidores van a ir a reventarles las redes y decirles que lo mejor que pero, pueden hacer es aparecer aquí. Con respeto. Con mucho respeto. Dígale, señora o señor, dependiendo a quién le escribas, ajá, o escríbele a los dos. Escríbele a los dos. Están cordialmente invitados al broster de Hablando Hueva. Con mucho cariño y respeto los van a tratar. Por supuesto. ¿Les van a decir lo que quiere el pueblo? Sí, pero con cariño y con respeto. Y con respeto. Porque aquí no nos vendemos, porque aquí queremos que la voz del pueblo se escuche. Porque esto es Hablando Huevadas. Nos vemos el próximo chao. Domingo. Cuídense. Chao. Chao. Nos vemos. Chao. Chao. ¡Alonso, cuando quieras! ¡Estamos al aire, mis asintomáticos! Frases de película que se pueden usar en el sexo. Frases de película. Esta es una sección antigua que teníamos nosotros, ¿te acuerdas? Okay. Frases de película que se pueden usar en el sexo. Hay una serpiente en mi bota. ¿Hay una serpiente en mi bota? ¿Ya? Pero, ya. Y en el sexo, a ver, ejemplifícalo, por favor. Es que no se trata de soltar nomás, pero no, si yo digo, querida, cogí a los niños y ya está, pero no. Ya está, pero, o sea, ejemplifícalo, por favor, cojo. Ahí Mario tiene una solución. Mario, ¿una frase? Hasta la vista, baby. ¿Hasta la vista, baby? ¿Cuándo? Me vengo en sus ojos. Hasta la vista. Baby. Me gusta mucho. Yo pensé, mira, qué fácil soy. Que estaba pensando que te estabas despidiendo. Yo también. No, que hasta en la vista me voy a venir encima tuyo, mami, porque te amo y eso es amor. En la boca son huevadas. Gerardo, estamos tú y yo, Gerardo. Estoy aquí. Estamos tú y yo. Estamos tú y yo en una habitación de hotel, porque vamos a hacer una orgía. Ok, estamos tú y yo. Llamamos a las prostitutas. Listo, llegaron. Ok, y llegan. Llegan las prostitutas y tú volteas y me dices, ¡oh, no son tan bonitas! Son. Escena del señor Ricardo Mendoza con su sandía en la playa. Me gusta. Me gusta. Ahí está. Frases, por favor. 10 de 10. En el sexo. Me gusta. Podemos usar frases de películas de drama que tengan que ver con padre e hijo, así como que muy tiernas, y meterlas al sexo, por favor. Algo así como yo soy Sam. tú dices que te está besando, hermano. ¿Ya? Te está besando y ella podría decidir introducir tu miembro ya dentro de ella, ¿ok? O chupártela. ¿Ok? Entonces ella te está besando y baja, hermano, lentamente hasta llegar a tu miembro. ¿Ok? Y tú le dices, ¡oh, maravillosa elección! Ya en el sexo metemos películas de amor acá, carajo. Cuando la tienes muy grande, ajá, y quieres que te la chupen, tú le dices, que nadie te diga que no puedes hacerlo. Me gusta motivar a las féminas. Cuando se lo muestras por primera vez, ajá, ¿ya? Todo lo que toca el sol es tuyo. Ah, tú eres pichulón. Mira, van dos referencias de pichulón. Tú debes ser malogrado. Una clásica, un clásico. Ajá. Ok, un clásico. Un clásico, a ver. Cuando cierra un prostíbulo, okay, cierra otro prostíbulo, estás okay ahí. Y otro, el putañero le dice a su amigo, ajá, siempre tendremos París. Me gusta esa. ¿Ah? Me gusta. ¿Qué te parecen los clásicos? Me gustan los ¿Qué clásicos. ¿Qué te parecen los clásicos? ¿Ah? Cuando están en pleno sexo, ya okay, está, okay, lo están haciendo, okay, y ambos están a punto de venirse y ella se viene primero. Ah, ya. Yeah. Y tú dices, casi te gano. ¿Casi te ganó? ¿De qué película es esa? Rápidas y Furiosas. ¡Hala, qué bajo tu nivel de película! ¡Hala, qué bajísimo eres, Abad! Bro. Ah, eres muy bajo. Muy bueno. Pero escúchame, Alonso tiene que hablar. Vamos. Cuando están teniendo relaciones sexuales y tu mujer te quiere meter el dedo en el culo y dices, ¿enloqueciste, Parker? ¿Qué es lo que hiciste, Parker? ¿Enloqueciste, Parker? Esa película, pede. Ahí de Reto Tokio. La pinga es como una caja de bombones. Nunca sabes qué te va a tocar.
¿De qué película es? ¿Qué ¿La caja de bombones? Forrest Gump. Forrest Gump, claro que sí. Cuando tu pichula es bien fea. Ya, ok, ok. Y tú dices, nadie va a querer una bestia tan desagradable y fea. Maravillas, maravillas, señor Gerardo. Yo sé, por fin, cojo. Ya, cuando estás, después de salir de un tono bien borracho, te vas con una flaca, se están desvistiendo y de la nada te dice, yo soy Optimus Prime. Dios mío. Mira, la gente va a juzgar aquí qué tal tú. Mira, no lo voy a sacar, mira, no lo voy a sacar. La gente va a juzgar aquí por ti y si te odian van a ir a J. Arcomedo en Instagram. Muchas gracias a la participación efectiva, de todos. Y sugiero más retos como este. Más retos, me gusta. Hablando huevadas.p, tu página de siempre. ¡Seguimos! Ok, Joseph. Por castigo, vas a tener que improvisar una canción que Gerardo decida. Gerardo va a proponer el tema y tú vas a cantarla completa. Gerardo, ¿cuál es la canción? Ya, Joseph, vas a hacer una canción que se titula Perdón por acosarte. Listo. Ah, don, qué fuerte. Hasta llegar al coro, cojo. Perdón por acosarte. Perdona si te estoy acosando en este momento, pero quería decirte algo que no entiendo, porque eres tan simpática. ¡Sigue acosando! ¡Sigue acosando! ¡Escúchame! Lo intenté.